Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión del nuevo capítulo de RuPaul's Drag Race en esta temporada número 11. Como pudieron ver, ya tenemos finalmente lo que por un tiempo quizás sea pues nuestro set de filmación. También tenemos nueva intro, nuevo outro. Muchísimas gracias a todas las personas que de cierta manera pues han colaborado conmigo. Si quieres estar aquí en esta pared, pues sencillamente, ¿qué estás esperando? Sígueme por Instagram, envíame por privado tu foto para entonces yo imprimirla y agregarla a la pared, porque la quiero llenar con todos los lecleritos. Así que ya sabes, sígueme por Instagram, Anika Leclerc. También tengo Twitter, Anika Leclerc. Suscríbete a este canal, es totalmente gratis. Si no, te va a caer la maldición de los 10 años de pasividad, en el cual lo único que te vas a encontrar en la calle va a ser puro pasivo. Después de la eliminación de Raya, las chicas regresan al War Room y entre otras cosas, pues como siempre se reunieron en el sofá para debatir y conversar. Entonces, pues podemos ver cómo Miss Venji sigue su pelea con Evie Oakley. Si ustedes vieron en el Untucked del capítulo anterior, la verdad todo estuvo bien feo entre ellas dos. Pero bueno, las chicas siguieron debatiendo en el War Room al punto que de verdad se caldeó muchísimo la cosa. Pero bueno, en definitiva, como siempre, Evie se molestó, se levantó y se fue. Pero bueno, aún así comenzó el capítulo. Entonces las chicas regresan en un nuevo día. RuPaul aparece y les da la indicación de que para el mini challenge van a tener que vender un libro. Tienen que decir de qué trata el libro y tienen que hacerse una sesión de fotos en un quick track para la portada del mismo. La verdad, vuelvo con lo mismo que he estado comentándoles últimamente. Siento que los mini challenges en esta temporada han estado espectaculares. Siento de que de hecho ha sido la mejor temporada en cuanto a mini challenge de todas las que hemos tenido hasta ahora. De verdad me los estoy viviendo. Si ustedes están viendo en live conmigo los capítulos por Instagram, seguro que me escuchan reírme a carcajadas. Creo que de verdad, wow, esta semana no me decepcionó. Fue como el resto, otro mini challenge más, súper entretenido, divertido, que me hace reírme hasta que me viro al revés. De verdad me encantó. Pero sobre todo me disfruté muchísimo a Brooklyn Heights y a Silky Ganache. Entonces finalmente pues Silky es quien gana. Y una vez que se anuncia esto, pues RuPaul les da la noticia de que llegó la semana de hacer el Snatch Game. Entonces les dice de que se va a jugar el Snatch Game at the Sea, o sea, como que en el mar. Yo pensé que es que todo se iba a ambientar, se iba a montar una escenografía como si ellas estuvieran en un crucero o algo así. O quizás, no sé, qué sé yo, en último caso, en última instancia, pues como que hasta en una isla con vista al mar. Pero no, al final del día resultó ser el mismo set de siempre, con la única diferencia de que habían pues dos o tres simbolitos alegóricos a mar. Pero fuera de eso no había más nada. Y es que lo único que querían hacer al final del día era pues promover a como que esta agencia de viajes que se llama Bacaya. Y pues eso parece que fue todo lo que había detrás de titular el Snatch Game at the Sea, cuando nunca fue en el mar, ni fue en un crucero, ni fue en ningún lugar. Sencillamente era pues para promover la agencia. Aunque bueno, sirvió de algo, porque obviamente le sirvió de sponsor al show y también se le dio pues como premio a quien ganara el Main Challenge. Entonces bueno, pues las chicas comienzan a preparar sus personajes. RuPaul en compañía de mi reina dorada Jinx Monsoon, que es mi baby, mi angel, va mesa por mesa preguntando a las chicas a ver qué van a hacer. Podemos ver desde primera instancia de que hay personas que van a estar en problemas muy serios, como por ejemplo Miss Venji y Brooklyn Heights, que pudimos ver por la conversación que mantenían con RuPaul y con Jinx, de que la verdad la tenían muy, pero que muy, pero que muy difícil. Llega el momento del Snatch Game y aquí sí tengo muchísimo que decir. Puedo asegurar sin temor a equivocarme que ha sido el peor Snatch Game de la historia. Nunca en 11 temporadas y en 4 All-Stars he visto un Snatch Game tan grave como este. Bueno, no, espérate, porque hubo temporadas que no tuvieron Snatch Game. Creo que la 1, la 2 y la 3. Me parece que a partir de la 4 fue cuando lo hicieron. Pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero, que en la historia del reality
a mi entender nunca había habido un Snatch Game tan malo. Fue malo, pero en mayúscula. Fue malo con M de maricón. Te lo juro que la verdad fue horrible. Un asco, fue una decepción total que las personas que amamos tanto este reto hayamos estado esperando hasta estas instancias para que esa fuera la porquería que nos entregaran. Muy poca gente se salvó. Creo de que Nina West hizo un excelente trabajo. De hecho, para mí era ella quien merecía ganar. Y de no ganar ella, pues creo que merecía haber ganado a Kyria C. Davenport, ya que ambas supieron perpetrar estos personajes súper bien, no solo en similitud física, sino también en actitud, en personalidad, y supieron ser cómicas. Creo de que Sugarcane no lo hizo mal, pero el problema es que Sharo es un personaje muy, muy hiperactivo, muy arriba, muy dinámico, y siento como que Suga deliberó buena personificación, pero no le sacó el máximo al personaje. Aún así, creo de que lo hizo bastante bien. No me gustó para nada Silky, ¿por qué? Porque yo no vi a T.S. Madison. Yo vi a Silky siendo Silky. Yo conozco muchísimo a T.S. Madison. De hecho, la he conocido en persona. Sé cómo habla, cómo gesticula, las cosas que dice. Y les puedo asegurar de que para nada Silky me dio T.S. Madison. Silky era ella misma. Por otra parte, los desastres de Miss Benji, oh my god, aquello fue difícil de mirar, pero cuando mis ojos de verdad sangraron fue con la personificación de Celine Dion que hizo Brooklyn Heights. Ahí la verdad que yo te lo juro que pensé que iba a infartar, pero al momento. Por otra parte, Evie Adley, creo de que supo actuarlo bien, pero no había comicidad por ningún lugar, fue también un desastre. Yo siento que las tres peores fueron obviamente Miss Benji, Evie y Brooke. Y siento de que de verdad para nada Silky debió haber ganado. En todo caso, debió haber quedado entre ya bien fuera a Kyria o Nina West. La verdad fue un desastre. Siento de que aquello fue vergonzoso. Pero bueno, llega el momento del runway. En esta semana era una temática de lentejuelas, 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 lentejuelas. ¿Y qué les puedo decir del runway? Primero, mi favorita, Sugarcane, mil veces viajes de aquí a la luna y de regreso a la tierra. Creo que ha sido en la historia de RuPaul Drag Race mi traje favorito. Me parece de que es todo pues lo que yo siempre he soñado, como siempre me he querido ver, como siempre he intentado lucir. Es muy estilo latino, muy estilo español. Me gustó mucho el color, el corte, la silueta. Me gustó mucho cómo se veía. Yo creo que de verdad ha sido el mejor look que he visto en la historia de este programa. Hubo algunos detallitos que pudieron haberse agregado, como de joyería, quizás una peinetica en la cabeza, pero al final del día, ¿saben qué? Ya fuera queriendo ser una bailarina española o simplemente una hermosa y bella latina, como quiera que sea, eso no le va a quitar el mérito de que la verdad fue un look de abrir la boca, desdientarte todo, sangrar, volver a sanar, poner un tornillo, ponerte una dentadura postiza y que te vuelvas a reír ante el mundo. La verdad fue jaw dropping. Creo que, oh my god, wow, 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 mis respetos, al punto que hasta la vieja Ruca tuvo que reconocer de que la verdad pocas veces en la vida había visto algo tan bello. Así que la verdad, wow, Suga, mi amor, creo que has hecho historia. Por otra parte, me aburrió muchísimo Silky. Estoy viendo todas las semanas el mismo estilo. Es evening gowns y más evening gowns. La misma carita, el mismo pelito. Para mí es como si estuviera grabando todos los runways en un mismo día. Va para atrás, se cambia y sale con otro. Va para atrás, se cambia y sale con otro. No veo ninguna superación. Miss Benji ya creo que ya se pasa de color castaño oscuro, es casi ya llegando a negro. La verdad siento de que ya está de más en la competencia. De hecho, hace muchas semanas, creo que lo único que le está salvando es el favoritismo que RuPaul y los jueces tienen con ella, y quizás un poquitico también su personalidad, pero hello, después de ser tan criticada sigue trayendo el mismo estilo al runway. En este caso, en esta semana, de hecho, para mí fue aún mucho peor, porque era de verdad como que sábana realness. Parecía que era la sábana con la que yo me tapo todas las noches. Y para colmo, pues debajo de eso, otro bodysuit. Para colmo, hizo súper mal
el personaje de Daniel Bergoglio de Bad Baby. Creo que de verdad fue horrible. Aquello no había por dónde salvarlo, al punto de que yo considero que la que debió haber estado en el Baron 4000 veces, sin miedo a equivocarme o a errar, era ella. Por otra parte, ¿qué les puedo seguir comentando? Brooklyn Heights, como ustedes vieron, pues dejó esta impresión marcadísima en RuPaul y en Michelle. No quiero de verdad quitarle su mérito, quitarle su momento, pero yo considero de que Michelle y RuPaul sencillamente lo que deberían hacer es salir un poquitico más, para que se den cuenta de que eso que Brooklyn Heights hizo lo hacen a diario 8000 dragas alrededor de todo el mundo. Ella no hizo nada nuevo, nada innovador. Eso se hace cada un segundo. Mientras hablamos, ya 80 transformistas han hecho ese tipo de reveal. Pero obviamente para ellas, que son ya personas que quizás no hacen mucha vida de club, o en fin, o que están en otra nube, ellas se quedaron de verdad súper impactadas. Yo no tuve ningún tipo de sorpresa, porque eso yo lo veo constantemente. Para mí fue algo muy normal. En el caso de Nina West, una ligera mejoría, pero igual lo sentí un poquito aburrido. Evie Adley me gustó muchísimo de aquí para abajo, de aquí para arriba, que la metieran en un cartucho y la botaran al mar. Plastic Tiara, me encantó la pieza de la cabeza, me encantó el maquillaje, me encantó el atuendo en general, pero me aburrió un poquitico volver a ver los splashes, y me también como que chocó la separación tan enorme que había de la pieza con su piel, al punto que se le veía todo su cuerpo de varón. No me vendió la ilusión drag, pero en general estaba muy bonito. A Kyria me gustó muchísimo el pelo, el maquillaje, me gustó también el vestido, pero le hubiera arrancado la cola. Me llegó la referencia, me llegó la cebra, todo lo entendí, es solo que no lo vi bonito. No lo vi agradable para una pieza tan cara, para un evening gown tan bien trabajado. Siento de que esa cola estaba súper que de más. Llega el momento de anunciar el ganador de la semana, y para sorpresa mía se lo llevó Silky, siendo esta su segunda victoria en la temporada. No considero de que ella merecía ganar, está sobrevalorada a mi entender. Siento de que se lo hubiera ganado mejor hasta a Kyria o Nina, tanto quizás como en Runway como en el Snatch Game, que Silky. El Runway de Silky para mí fue muy meh. Y ya les digo, una vez más, el Snatch Game era ella, no vi personaje, no vi nada, hello. Por otra parte, siento de que en el caso de el Baron estuvo pues muy merecido por parte de Evie, ya que tanto su Runway como su Snatch Game para mí fueron de verdad pues bastante malitos. Y siento de que Brooklyn Heights pues debió haber sido salvada, ya que aunque su Celine Dion fue de verdad un desastre aéreo, siento de que el Runway más o menos pues la pudo salvar un poquitico, pero aún así no sucedió y se fue directo al Baron, aunque siento de que la posición de ella debió haber sido ocupada por Miss Benji, ya que tanto su Runway como su Snatch Game fueron de verdad horribles. Aún así, con la canción de Sorry Not Sorry, de una de mis artistas pop modernas favoritas, Demi Lovato, ellas pues defendieron la permanencia en la competencia. La verdad que las dos lo dieron todo y más. Ellas no llegaron al 100%, ellas llegaron y se pasaron. Ellas no llegaron a la raya, ellas llegaron a la raya, pasaron la raya y después se metieron la raya. La verdad que fueron súper espectaculares. Creo que ha sido uno de los lip syncs más icónicos también en la historia de la competencia. Siento que la verdad fue muy merecido que se quedaran las dos. Y bueno, nada, pues así, chicos, terminó la revisión de este capítulo. Sí quiero dejar claro que en lo que estoy feliz es en que como el capítulo ha marcado pautas dentro de la historia del show, como por ejemplo es el capítulo con el peor Snatch Game en la historia de la competencia, es el capítulo con el, para mí, el mejor vestido en la historia de la competencia, en este caso por Sugarcane. Siento que también ha sido el lip sync más icónico en la historia, con el de Brooklyn Heights y Evie Adley. Y bueno, pues ya lo del Runway este de Brooke no puedo decir nada, porque aunque ahora todo el mundo va a empezar a hablar de eso y va a estar tomando los momentos en que RuPaul y Michelle se quedan con la boca abierta, pero ya les digo, para mí
fue algo común y corriente, lo veo a diario y lo veo siempre. Bleh. En fin, así termina mi revisión, espero que les haya gustado. Vamos a ver qué nos espera en la próxima semana, pero por los avances parece ser de que va a ser un reto en la calle, algo que me encanta, ya que hace muchos años las chicas no salen fuera del estudio, así que eso de verdad me tiene súper entusiasmada. Les agradezco por venir, por mirar. Recuerden seguirme por Instagram, Anika Leclerc. Mándenme sus fotos para ponerla en la pared. Espero que les haya gustado el set. Ustedes ya creo que habían visto anteriormente este tipo de set, porque creo que lo había utilizado ya, no recuerdo, pero creo que sí lo he utilizado. Espero que también les haya gustado la intro, ahora van a ver el outro. Y bueno, nada, gracias de verdad, los quiero muchísimo. Suscríbanse que es gratis, activen la campana de notificaciones para que nunca pierdan contenido. También comenten, comparten, regálenme un like si les gustó. Y también, pues bueno, ahora estoy queriendo crecer un poquitico mi Twitter, me pueden seguir, es el mismo que Instagram, Anika Leclerc. Espero que me sigan mandando sus fotos, los amo, gracias por el apoyo. Y muy pronto, si Dios mediante, y pues puedo lograr esa meta, seremos un total ya de 9000 lecleritos, increíble. Sigan a mi queridísimo amigo Parody Paradise, que hace también revisiones del show y son súper geniales, además con ese acento español tan bello, un chico precioso, joven, apuesto, muy preparado, muy culto. Así que vayan y chequen su canal Parody Paradise y los amo y nos estamos viendo muy pronto. Chao.